brujete han traído? Siempre, qué camisa espectacular. Usted muy tapadita. Muy tapadita ahora, la verdad que agradeciendo a Ariel Paredes que nos hizo en esta ocasión. Un buen vestuario. Muchísimas gracias porque de verdad que estamos muy ansiosos, nerviosos, porque de verdad es muy difícil el tango, pero estamos palpitando un baile muy lindo, muy aprendiendo mucho con Gaby. Y Sandra, y soy muy padre con Gaby y Sandra, muchísimas gracias que también nos ayudaron. Y bueno, la verdad es que dedicándole, hoy no vino mi viejita y sé que le gusta tanto, así que desde casa estás mirando, vieja hermosa, te deseo para este domingo, de verdad, para todas las madres, muy feliz día. Deseo con el corazón para vos, vieja, que me diste la vida y me das tantas cosas hermosas. Me parece una linda ocasión porque uno siempre se la pasa hablando del laburo y de todas las cosas que uno hace. Y a veces a las personas que nos dan tanto se olvida uno de agradecer. Así que me emociona mucho. Vieja, te amo. Muy bien, qué lindo. Bueno, y usted lo tiene ahí para que no se vaya. Yo no sé si es porque lo quiere ver o porque usted es celoso y no lo deja que se mueva. No sé, muy bien. Me dio suerte el otro baile, así que está bueno que esté. ¿Usted le pidió que estuviera ahí? No. No, en serio. Mentís, ¿no? Se quedó, me sorprendió. Aparte, mira, Ross también vino porque no nos vieron todavía ellos, los dos. Ah, también se quedó muy bien, se quedó Rosemary, muy bien. Se quedó Rosemary. Tal vez, pensé que sí, Rosemary, pero se quedó Rosemary. Bueno. Marcelo, este baile también se lo dedico a mi abuelo Rosales, ¿te acordás que vino? Sí, el abuelo, el payador. Venir a cantar un tanguito, pero estaba con gripe, así que se lo dedico a él y a mi tío Márquez, bailarín genio de tango. Un día traelo, me encanta. Muy bien, bueno, estamos. ¿Se va a sacar eso o va a bailar todo el tiempo con eso? ¿Está tapadita? Estoy tapadita. Abajo no sé, siento que va a ser. Sí, me parece que sí. ¿Qué dijiste hoy? Chiquitita, pero ¿qué dijiste? Rendidora. Algo tiraste, rendidora. Pero es una frase que uno decía, chiquitita, pero rendidora. Claro. Me gusta que tengas ese. Como secarropa. Parece, vamos a ver si rendimos hoy. La verdad es que muy nerviosos, chicos, porque los ganchos y todo del tango tengo salchichita de copetín, ¿entendés? Para hacer todo lo que es todo esto. No se haga lo humilde que la otra vez la rompiste bailando. No te hagas salchichita de copetín, no te hagas. No, pero después la rompe. ¿Sabes lo que me pasó? Que yo estaba anoche en casa, tranquila, viendo a Laura Fidalgo. Con un whisky así, como diciendo. Sí, estaba medio así, pero. No. ¿Usted toma alcohol en su casa en la noche mirando el programa? Uy, ya arrancamos. Callate que todo el mundo. No me quiero callar, quiero saber la verdad. La gente dice: ¿qué toma Noelia Pompa? ¿Qué se toma? No. ¿Una Pepsi Light? No, se clava terrible. Ese, tri. Me cuesta dormir. A ver, cosas de Noelia Pompa la noche. ¿Le cuesta dormir, por ejemplo? Mucho. Sufro de insomnio. Y le da una tallevo de whisky. ¿Qué hace? Unas lindas semanitas de ensayo temprano, que la verdad yo temprano ni figuro en ningún lado. Así que bueno. ¿Usted está sola? ¿Vive sola usted? Sí. ¿Y qué tiene? ¿Qué tenía? Y estoy como en una etapa. Está como necesitando un novio, ¿no? Este pibe que vino acá, el productor ese, cara de Naboletti, ese que se hacía el canchero, ese que vino acá. ¿Te acordás cómo se llamaba? Julián ese, pero no tiene ningún chico que la acompañe. No tiene ningún, por ejemplo, tipo. A ver, me le imagino usted sola ahí con un whisky en la mano y un WhatsApp mandando: hola, ¿estás? ¿Alguien? ¿Algún amigo? No, la verdad es que estoy en una etapa media aburrida, ¿viste? Esas etapas así como que no. Y ahí le entra el alcohol. ¡No! Digo, porque por ahí le pegó el aburrimiento y le entró el alcohol. No, una copa para relajar. ¿Copa de qué? ¿Qué toma? Vino. Después sueña con vos, Marce. Sí. ¿Tinto o blanco? Perdón, ¿vino tinto o vino blanco? Porque el vino blanco pega de una manera y el vino tinto de otra. Vino tinto. Le agarra. Le agarra la melancolía. Sola te pega la cabeza contra la pared. No. Una copa de vino, media botella de vino, Solari, sí, en tu casa, te das claro. Así. ¡Ah! Alguien llamás. Entro a whatsappear a lo loco, ¿no? Y nada, a esa hora nada. ¿Eh? A esa hora nada. No, estoy tranquila, te digo. Así, aburrida. ¿Algún seguidor? Ah, como necesitando. Divertirme, sí. Bueno, tremendo. Ayuda. Y Hope está solo, ¿usted sabía? Ah, qué buena pareja. Es su estilo. Cállate cuando veo que pasaron del. Las siete cosas que lo hacen sex symbol. Es que a mí me gusta mucho ese tipo de personalidad. No te digo Hope. Pero me gusta mucho esa personalidad porque yo soy demasiado, ¿viste? Usted podría calmarla, podría contenerla. ¿Sabe una cosa? Pero no es bailarina. Para nada, que yo soy muy, muy amiga de la. Bueno, no, ballera, me fui al carajo. ¿Amiga de quién? ¿Qué dice? Laurita, cualquiera. ¿Tiene que ver una amiga de Laurita? Si Laurita no tiene nada que ver. Claro, ahora ya se está borrando. Y bueno, no, bueno. ¿Se pone nerviosa? ¿Agarran el tic que tiene? Sí. Me la
lagrimea el ojo siempre. Me gusta Jope. Sí, pero cuando se empieza la sanata, así, bueno.